La ayahuasca en general es una liana, una planta. ¿Ya? Y nosotros cogemos la liana y para cocinar. Entonces, después de coger la liana, ¿no?, empieza un proceso para cocinar, ¿no? Entonces, después de la ayahuasca, ¿no?, viene la chacruna. O sea, dos juntas, prácticamente dos materias, se le prepara como con un con un mazo así para machacar, ¿no?, la liana de ayahuasca. Entonces, después de ponerles en la olla, ¿no?, y después el agua y después al fuego. La ayahuasca es una medicina que sirve para curar emociones físicas, ¿no?, y psicológicas. Ya es a nivel del sistema corporal, ¿ya? Y y a nivel interno, ¿ya?, hace una limpieza del estómago, ¿no? O sea, sirve como purgante. Limpia las vías urinarias, ¿no? Entonces, te alivia la mente. Por ejemplo, si estás con una síntoma de resfríos, ¿no?, o con fiebres, o tienes algún malestar en el cuerpo físico. Eso es en general que cumple la ayahuasca en el cuerpo. La ayahuasca nos guía, ¿no?, nos guía o nos orienta, ¿no?, nos da para tener una buena direccionabilidad, ¿no?, de ver o hacer un diagnóstico o dar en uno mismo, hacer un autoevalúo en dónde estoy, cómo tengo mis pensamientos, ¿no?, el lado negativo y el lado positivo, hace una diferencia. El Shipibo, el pueblo Shipibo, Conibo, es como un pueblo originario que antes que llegue la colonización, ¿no?, la conquista de los españoles en nuestra región, en nuestro Ucayali, entonces no existía medicamentos. Ahora que hay postas médicas, ¿no?, en nuestros pueblos, en aquel tiempo no existía ningún tipo de medicamento, ni enfermeros, ni doctores, nada. Entonces, nuestros abuelos se preocupaban cada vez cuando tenían problemas de,
de diarrea, problemas de vómito, ¿no? Una serie de enfermedades epidemiológicas, ¿no? Que ahora lo sabemos por estudio, por teoría, pero en aquel tiempo, sin estudio teórico, descubrían por la inteligencia que dio, ¿no? El Dios. Entonces, fue una inspiración. Cómo descubrir cada planta, cómo curar cada dolores, cada problemas que tenían, ¿no? En las familias, en los niños.